¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a mi casa, bienvenidos a mi canal. Soy Laura Cepeda de México, síganme en Facebook y en Instagram. Quiero tenerlos nuevamente aquí en mi casa y hoy la clase va a estar interesante. ¿Qué tal? Ya como que había yo descuidado un poquito a mis amigas que les gustan las tapitas, como a mí, que ven que me encantan. Y ahora les voy a enseñar a tejer esta. ¿Cómo ven? Le pusimos de nombre lila brillante por el color. Fíjense que este color yo no lo había tejido, pero es un color muy, muy bonito. A mucha gente le gusta. Mucha gente me dice, es que me encanta el morado, me encanta el lila. Y creo que siempre, siempre está de moda. Nunca ha pasado. ¿Sí ven, amiguitas? Oigan, pero antes de empezar la clase y de darles las listas de materiales, quiero platicarles un poquito. Fíjense que ahora mucha gente está de vacaciones. Entonces, ¿qué pasa? Que nos vamos de vacaciones y se nos olvida nuestro estambre y luego en las vacaciones estamos, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? En lo que los niños juegan, en lo que pasean los jóvenes, pues nosotros también queremos algo para disfrutar. Fíjense que nosotros, si ustedes quieren, les podemos mandar sus materiales. Si están en algún hotel, no importa, amiguitas, mándenos la dirección y nosotros les enviamos el material para que la tejan, porque mientras estamos paseando, descansando, viendo un paisaje, podemos tejerlo, ¿no creen, amigas? Fíjense que allá en España me platicaba mi hija que mucha gente se va a sus casas de verano. Entonces, mucha gente está yendo por sus materiales. Y hacen bien, amiguitas, porque si ustedes disfrutan el tejer, pues disfrútenlo también retirándose, descansándose un poquito de todo lo que es el tráfico, de toda la contaminación y todo, pues relájense también tejiendo, amiga. Les voy a platicar, fíjense que yo una vez yendo de vacaciones con mis hijos, fuimos al mar, entonces me dijeron, prohibido llevar tu tejido, pero ¿qué hice, amiguitas? Me lo llevé escondido. Entonces en el mar, frente al mar, en un camastro, yo me puse a tejer y me empezaron a regañar. Me dijeron, pero ¿cómo es posible? ¿Que no te da pena, mamá? Les dije, no. Así como tú disfrutas leer un libro y a mi hija tú disfrutas oír tu música, yo disfruto el tejer. Así que, amiguitas, no se dejen, ustedes hagan lo que les guste. Si ustedes disfrutan haciendo esto, háganlo, amigas, ¿sí? Y si están en su casa de verano, no importa lo lejos que estén, pídanos el material y nosotros se los mandamos. Acuérdense que al final del video yo les pongo las direcciones y los teléfonos de las páginas online y de los almacenes tanto de España como de México para que hagan sus pedidos. Ahora, si quieren, antes de irse, prevénganse, amiguitas, vayan y pidan sus materiales para que ustedes tejan. Y ahí en la tranquilidad de todo lo que ustedes van a disfrutar, pues pueden disfrutar también tejiendo. ¿Qué les parece? ¿Sí? Pues me da mucho gusto que estén descansando. Ahorita que ya mucha gente está entrando de vacaciones, los maestros también, y todo, pues qué bueno que se refugien un poquito en el tejido y se relajen con esto. Pues les voy a dar la lista de materiales, amiguitos, y seguimos. Los materiales para tejer esta capita, vamos a ocupar 3 bolitas de Fiorentino, 2 bolitas de lentejuela, Karina, y un gancho del número 4, ¿sí, amiguitas? Acuérdense que al final del video les pongo las direcciones y los teléfonos de las páginas online y de los almacenes tanto de España como de México para que encarguen todos sus materiales, ¿sí, amiguitas? Pues vamos a empezar y espero pidan, y cuando pidan sus materiales pueden pedir sus juegos de gancho de gel. Vean qué bonitos están, ¿sí? Pues empezamos, amigas. Vamos a iniciar tejiendo por el cuello. Van a coger una hebra de Fiorentino y una hebra de lentejuela y con su gancho del número 4 vamos a iniciar tejiendo. Le vamos a dar una vuelta hacia nuestro hilo y hacemos una cadenita. La primera la apretamos y no la contamos. Ahora vamos a tejer 120. Deben de ser flojitas, amigas, así como queda cuando saca su gancho. No la apriete, van 3... 4, 5, 6, 120. Cuando terminen sus 120 cadenas, lo vamos a unir lo más derechito que podamos, de esta forma. Vamos a meter nuestro punto, a ver, les voy a hacer tantito acercamiento, a meter ahí y sacamos
con un punto deslizado, ¿sí, amiguitas? Ahora vamos a tejer lazada y en cada cadenita, tomando la parte de abajo de mi cadenita, voy a tejer un medio punto con cargado o un medio punto con lazada. Es lazada, meten, sacan, ya que tienen tres hilitos, cargan y sacan los tres. Otra vez lazada y acá. Sacan, cargan y sacan los tres, ¿sí? Tienen que contar que sean 120 medios puntos, porque luego, ¿qué pasa? Que nos saltamos una cadenita y en lugar de tener 120, vamos acabando con 100. Entonces ya la división de nuestro tejido ya no nos queda bien, ¿sí, amiguita? 120. Cuando terminen su vuelta, unen con un punto deslizado. Tienen que checar, amiguitas, que no esté torcido su tejido, ¿sí? Si está torcido, nada más váyanlo componiendo así, así de esta forma, y ya lo componen aquí. No importa que aquí les dé una vueltecita, pero ya su tejido está perfecto. No lo vayan a desbaratar, ¿sí? Ahora, la siguiente vuelta es tres cadenitas. Y en el mismo punto vamos a tejer un macizo. Luego dos cadenas. Y en el mismo punto, otros dos macizos. Acuérdense, los macizos son de tres sacadas. Sacamos uno, luego dos y luego dos. Y nuevamente aquí y acá, en el mismo hoyito, sacamos uno, dos y dos. Y ya formamos un abanico. ¿Sí? Dos macizos, dos cadenas, dos macizos. Ahora, dos cadenitas. Acuérdense, amiguitas, que lo deben de tejer flojito. Esto, la parte esta debe de quedar amplia porque su cuello, si la hacen muy pegada, les va a quedar talla muy chiquita. Si les está quedando chiquito, cambien su gancho, amiguitas, y pueden ocupar el que sigue. Puede ser este o este, ¿sí? Ya teniendo su juego, ya pueden acomodarse. Es lo bonito de tener los juegos porque si ustedes ven que su tejido les está quedando chiquito, pues lo pueden aumentar. Bueno, entonces aquí son dos cadenitas, dejamos dos hoyitos, uno, dos, y en el tercero metemos un macizo y otro macizo. Son dos macizos, dos cadenas, dos macizos, dejando dos hoyitos de acá y dos cadenas. Y así nos vamos a ir hasta la mitad de nuestro cuello, hasta acá. Hasta la otra mitad, porque aquí vamos a poner otro abanico. Pueden poner un marcador, acuérdense que es muy importante poner su marcador de estos exactamente a la mitad. Ahí le marcan para que sepan que hasta aquí van a llegar, ¿sí? Entonces vamos a seguir tejiendo así igual. Dos macizos, dos cadenas, dos macizos, dos cadenas, y nos vemos ahorita que lleguen aquí al marcador, ¿sale? Al llegar a donde está el marcador, ahí vamos a tejer otra vez el abaniquito, que son dos macizos, dos cadenas, dos macizos. ¿Sí? Y vamos a repetir lo mismo, nos tienen que quedar lo mismo, nos tienen que quedar 15 hoyitos, ¿sí? 15 casitas. Otra vez repetimos lo mismo, dos cadenitas, dejamos dos espacios y volvemos a repetir los macizos hasta terminar la vuelta. Así de esta forma nos va a ir quedando. Miren, amiguitas, cuando ya lleguen, ya unimos con un punto deslizado aquí. Tienen que checar que su tejido esté parejito, que tengan 15 hoyitos de un lado y 15 del otro, contando este. Unimos aquí con un punto deslizado, nos deslizamos al centro y ahí volvemos a tejer otro abanico igual al que está aquí. Vamos a subir con tres cadenitas, que es la que sustituye el primer macizo. Y seguimos tejiendo dos cadenitas y dos macizos. ¿Sí? Acuérdense que estamos trabajando con macizos de tres sacadas. Aquí y aquí. Miren, les va a quedar de esta forma. Ahora, tres cadenitas
Y en la primer casita vamos a tejer una V. La V se teje un macizo, dos cadenas, un macizo. Este es diferente al abaniquito que tejimos primero, ¿eh? Este abanico siempre va a ir, este y el del otro lado, en donde está el este también siempre va a ir, que son los que van a formar pico. Y ya la puntada va a ser esta, tres cadenas V, tres cadenas, una, acuérdense, flojitas, tres cadenas, medio punto, en la siguiente casita, tres cadenas, y en la que sigue otra V. Y así nos vamos a ir tejiendo V, tres cadenitas, medio punto, tres cadenitas, V. Hasta llegar al otro abaniquito. Al llegar al otro abanico, entonces tejemos la V, tres cadenitas y el otro abanico. Y del otro lado vamos a tejer completamente igual que tejimos este lado. Tienen que contar cuántas V les quedaron para que les queden las mismas. No tiene que quedar lo mismito de un lado que de otro, amiguitas, para que quede asimétrico, que no vaya a quedar chueco. Acuérdense de adquirir su este. Ahorita les voy a enseñar. Miren, es que para tejer la lentejuela es muy importante. Miren, yo tengo mi costurero este, entonces tiene dos compartimentos, entonces en uno meto la lentejuela y en otro meto el florentino, entonces no se me enreda. Está precioso, véanlo. Les voy a mover aquí mi camarita para que vean qué bonito está. Es de madera. Miren, ese lo tengo paradito. Entonces está bien cómodo, amiguitas. No saben cómo yo tejo de bien y de rápido con este costurero, ¿sí? Acuérdense de, ahora que pidan sus estambres, pidan sus ganchos y su costurero. Van a ver que les va a acomodar muchísimo. Bueno, entonces vamos a contar, amiguitas. Nos van a quedar de este lado 8 Vs. Y del otro lado también nos van a quedar 8 Vs, ¿sí? Al terminar la vuelta nos volvemos a ver para que les diga cómo vamos a seguir. Cuando termines tu vuelta, acuérdense de terminar con sus tres cadenitas y aúnen aquí en donde esté el abanico. Así les debe de quedar tres cadenitas de cada lado de su abanico y también de este lado, vean. ¿Sí? Bueno, entonces ahora vamos a volver a tejer. Nos vamos a deslizar y vamos a tejer otro abanico. Miren lo que me pasó, ya nada más me vine tejiendo con la lentejuela. Tengan mucho cuidado, amiguitas, ¿eh? Que vayan tejiendo con sus dos hilos, porque luego cuando vemos ya llevamos un gran pedazo y nada más vamos con un hilo. Ahí está. Subimos tres cadenitas, hacemos, siempre van a ir sus abanicos, eso siempre. Todas las vueltas van a llevar sus dos macizos, dos cadenas, dos macizos, en las dos partes, en esta y en la otra mitad, acuérdense. Esas no las vayan a perder porque entonces si ya no nos va a quedar piquito la capita. Esta capita es de piquito, ¿sí? Ahora vamos a tejer tres cadenas y adentro de la B vamos a tejer siete macizos de tres sacadas. Todos van adentro de la B. Chispas, ya se me zafó aquí. Aquí, siete macizos. Todos van dentro de la B. Ya están mis siete macizos dentro de la B. Ahora, tres cadenitas. Y nuevamente, siete macizos adentro de la B. Y así nos vamos a ir toda la vuelta. ¿Y dónde es? Abanico de V, V. No se les vaya a olvidar este y el otro y todos los demás así. Miren, amiguitas, cuando ya terminen su vuelta, hacen sus tres cadenitas y cierran con un punto deslizado. ¿Sí? Ahora vamos a deslizarnos para irnos al abanico. Tres cadenitas. Y hacemos abanico arriba de abanico. Acuérdense que ese sí es de cajón, ese siempre va a ir. Su abanico arriba de abanico siempre va a ir. Ya me regañan, es que no debe aparecer nada en cuadro, pero yo siempre tengo aquí, pues ustedes están en mi casa, es como si estuvieran conmigo.
Vean, es así. Ahora, tres cadenitas. Siempre vamos a iniciar con tres cadenitas. Y ahora vamos a poner macizo arriba de macizo. Lo vamos a coger de costillita para que nos forme la rayita esta que siempre les digo. Acuérdense de no coger nada más un hilito, así. Sino vamos a coger este sesgadito. Miren, voy a voltear mi gancho para que vean. Son dos, ¿sí? Si nada más cogemos uno, se nos va a jalar y se nos va a ver ahí un hoyo muy feo. Cadenita y otro macizo de costillita. Acuérdense que le decimos de costillita cuando cogemos la parte de atrás para que se nos vaya haciendo una costillita aquí, ¿sí? Entonces así nos vamos a ir. Un macizo, una cadena, un macizo, una cadena, hasta terminar. Aquí, acá, una cadena acá, y otra vez una cadenita y acá, y ya tengo mis siete macizos. Ahora, tres cadenitas flojitas, amiguitas, si no aumentenle a cuatro, y volvemos a hacer lo mismo en el otro abanico. Y así nos vamos a ir, y acuérdense de este abanico y del otro que tenemos aquí, donde está nuestro marcador. Si pongan, no pónganle a los dos abanicos su marcador para que no se les olvide que este siempre va. Miren, amiguitas, cuando terminen ya su vuelta, donde lleva una cadenita, los siete macizos, miren qué bonito queda con la costillita. Ahora, cerramos en otra vez igual con nuestro punto deslizado, nos deslizamos, tejemos nuestro abanico y vamos a volver a repetir. Miren, son una, dos y tres vueltas. Esta serie de tres las vamos a repetir las veces que nosotros quedamos, aproximadamente ocho vueltas para tener el larguito, ocho series para tener el larguito que nosotros queramos de nuestra capa, ¿sí? Entonces ahorita vamos a repetir la primera vuelta. Fíjense bien cómo la vamos a hacer. Está muy sencillo. Vamos a repetir nuestro abaniquito, que acuérdense que eso es de cajón, es de siempre. Vamos a hacer nuestro abanico, acuérdense, con macicitos de tres sacadas. Tres cadenitas, ¿se acuerdan que hacíamos tres cadenitas? Y luego aquí vamos a tejer nuestra B, a la mitad de nuestras tres cadenas. Es un macizo, dos cadenas, un macizo. Luego tres cadenas y prendemos a la mitad de nuestro abanico. Ya le vamos a hacer cuatro cadenitas porque no nos va a quedar muy apretado. Y en la segunda serie ya vamos a aumentar a cuatro. Y prendemos en el macizo de en medio. Luego cuatro cadenas, dos, tres, cuatro y otra vez nuestra V. Y así nos vamos a seguir toda la vuelta. Cuando terminemos esta vuelta, vamos a repetir la de los macizos. Y cuando terminemos esa vuelta, vamos a repetir la de los macizos con una cadenita. Miren, así nos vamos a ir toda la vuelta, ¿sí? Y en la que sigue, vamos a hacer esta. Y luego esta, y así nos vamos a ir. Y aquí solito nuestro tejido va a ir aumentando, ¿ya vieron? Aquí va a ir quedando la B. Vamos a terminar esta vuelta para que analicemos bien cómo queda, para que ya ustedes se puedan seguir solitas. A ver, amiguitas, ya les voy a dejar tarea. Acuérdense que son series de tres vueltas. Miren, es una, dos y tres. Aquí ya empezamos a repetir la una, la 2 y la otra es la que lleva una cadenita. Lo único que cambia es que en lugar de 3 cadenitas ya van a ser 4. Van a ser 4, 4 acá. Ahorita para pasarme al otro van a ser 4. Y ya nos vamos a seguir así con 4. Ya no vamos a aumentar más. Las únicas que van a llevar 3 van a ser las que están en la orilla junto a nuestro abanico para que todo esto nos quede igual. Entonces todo esto de 3... esto de cuatro, ¿sale? Y nuestros abaniquitos siempre van a tener dos, estas siempre van a tener dos, entonces, estas,
Entonces siempre ya vamos a repetir nuestra serie de 3 vueltas, las vamos a repetir 8 o 9 veces, dependiendo del largo que nosotros queramos nuestra capita, sin olvidar hacer nuestro abanico de acá y nuestro abanico de allá. ¿Sí, amiguitas? Entonces vamos a seguir repitiendo las series hasta el larguito que queramos. Solita va a ir aumentando la puntada, vean, aquí es donde aumenta y aquí de este lado va a aumentar otro, ¿sí? Y del otro lado es igual. Entonces solita la puntada aumenta. ¿Sale, amiguitas? Pues seguimos entonces tejiendo. A ver, amiguitas, miren, yo ya voy adelantada, ya voy haciendo abanico donde va abanico. Lo único es que quiero que vean, miren, yo ya me equivoqué y no quiero que les pase el mismo error que a mí. Por eso ahorita hice una pausa aquí, no seguí tejiendo para enseñarles. Acuérdense que las V's únicamente van en las cadenitas y miren qué me pasó a mí. Puse una V encima de abanico. Acuérdense, tienen que tener mucho cuidado. Las V's nada más van en cadenitas, ¿sí? Porque si no les va a pasar lo que a mí y ahorita hay que desbaratar. También otro error que tuve hace ratito fue que no puse mi V. Cada 3 vueltas, que es el inicio de esta, tenemos que poner una V junto al abanico, miren, de cada lado. Aquí ya tengo una y aquí ya tengo otra. En 3 vueltas tengo que volver a poner, y hace ratito nada más puse la de acá y la de este lado no la puse. Entonces quiero que tengan cuidadito con eso. Yo ahorita voy a tener que desbaratar para quitar este abanico, porque miren hasta cómo se me hace mi tejido, como lanudo, ¿sí? Entonces tengan mucho cuidado. Miren, amiguitas, yo ya hice 1, 2, 3, 4, 5, 6 y ya voy a hacer el 7. Sí, ya tengo poco hilo, entonces ya me la medí y me gusta el largo. Ahorita que yo la planche a vapor, va a dar un poquito de sí. Entonces yo pienso que ya está perfecto que la hagamos con 7 abanicos. Pero aquí en la última vuelta de 7 abanicos, vamos a tejer nuestro terminado. Aquí, por ejemplo, en el abanico ya tejimos 2 macizos y tenemos que hacer nuestra lagrimita. 3 cadenitas y medio punto. Ahora vamos a hacer la lagrimita de 3 cadenitas para que nos quede un poquito más grande. Ve que en otras prendas se las pongo de 2. Pero en esta prenda le vamos a poner de 3. Y seguimos tejiendo igual nuestras 3 cadenas. Cogemos nuestro macizo de costillita. Hacemos nuestras 3 cadenas. Nuestra lagrimita. Cuando queremos que nos quede separadito, cargamos y sacamos. Cuando no, acuérdense que sacamos de una sola para que nos quede juntito. Entonces es macizo y lagrimita. Aquí metemos y acuérdense que aquí ya teniendo las dos, cargamos y sacamos las dos, ¿sí? Para que nos quede separadito, porque acuérdense que aquí llevábamos una cadenita de separación. Y así nos vamos a ir tejiendo igual con nuestras 4 cadenitas, todo igual, pero con esta terminación. ¿Sí, amiguitas? Si ustedes la van a querer más larguita, quedó bien de ancho, me queda a mí. Entonces, si la van a querer más, si necesitan pedir una bolita más de cada una para que la hagan más larga. ¿Sí? Yo les pedí para material para esta, 3 de Florentino y 2 lentejuelas. Sí, amiguitas, entonces si quieren más larga, pues sí. Ahorita que la planchemos van a ver qué bonita, qué bonita va a quedar. Va a lucir muy bonito. Entonces vamos a hacer el terminado. Vamos a ver si nos alcanza el hilo para que le hagamos una orillita aquí en nuestro cuello. Si no, qué bueno que ya le hicimos nuestra vueltecita de medio punto, ya nos quedó bien. Sí, amiguitas, pues seguimos así. Miren, amiguitas, al terminar su prenda ya nada más hacen sus 4 cadenitas y un punto deslizado aquí. Cortan su hilo. Y yo hago una cadenita. Y jalo y ya está rematado. Acuérdense de esconder sus hilitos entre el tejido. Mi amiguita Ludin nos está enseñando allá en España que al final hay que darle una puntadita a la hebrita con hilo y aguja para que no se nos salga. Y es muy buena idea, ¿sí?
Entonces vamos a hacerlo para que nos quede bien terminaditas nuestras prendas. Miren, aquí en el abaniquito le hice una lagrimita también en el otro lado. Y entonces ya rematamos lo que es nuestro cuello. A mí me quedó muy, muy poquito hilo, no sé a ustedes. Vean, del material que les pedí me quedó. Entonces yo creo que ya no me alcanza para darle. A ver, voy a intentar darle una vueltecita de punto de cangrejo a mi cuello. A ver si me alcanza. Quiero que tomen en cuenta esto, amiguitas. Si le van a poner una vuelta más o un poquito más de cadenitas, que yo creo que les queda perfecto con este número de cadenas. Yo soy 38-40 y me quedó, o sea, talla L extra grande, pues yo soy, y me quedó perfecto. Entonces queda de muy buen tamaño, es como unitalla, ¿sí? Quede talla pequeña, grande. Entonces vamos a amarrar nuestro hilo aquí en donde iniciamos nuestro cuello y vamos a empezar a tejer nuestro medio punto hacia atrás. Entonces aquí amarramos y vamos a empezar a tejer hacia atrás. Ya tengo aquí mi amarre y ahora vamos a sacar nuestro punto y vamos a empezar a tejer hacia atrás. Vean, quiero que vean cómo le hacemos. Cogemos aquí, en lugar de tejer hacia acá, vamos a tejer hacia acá. Por eso se llama medio punto de cangrejo. Meten, jalan, cargan y sacan los dos. Si quieren reducir un poquito, por ejemplo, pueden tejer tres y se brincan un hoyito. O una gasita de estas donde estamos tejiendo. Miren, estoy cogiendo la mera orillita de acá. ¿Sí? Podemos tejer tres y nos brincamos una. Y tres o cuatro, ustedes van viendo para que tampoco los vaya a reducir mucho. Ya si tienen marcadores o lo que tengan, ya hay que quitarlos. Ay, yo siempre tengo cabellos. Entonces nos vamos a ir tejiendo así y ya esto es nuestro terminado, amiguitas. Rematamos de la misma forma como rematamos abajo. ¿Sí? ¿Qué tal nos quedó? ¿Verdad que está preciosa? Miren, yo hasta a propósito me puse esta blusa porque me combinaba. Queda muy bonita. Ya saben que a mí me encantan las capitas. ¿Y saben por qué? Porque miren, nos esconden la lonjita, lo gordito de aquí del brazo. Y nos seguimos viendo muy guapas. ¿Cómo ven, amigas? Háganselas, amiguitas. Hay muchos colores. Hay muchos colores, pero yo quise tejer este porque este colorcito como que lo habíamos olvidado y es un color nuevo que tenemos de este estambre que se ve muy, muy bonito. Pero aparte, fíjense, luego siempre buscamos el negro, el gris. No, amiguitas, vamos a ponernos estos colores para vernos alegres. Acuérdense que ahorita estamos en verano, entonces vamos a ponernos colores fuertes para que nos veamos bonitas y guapas, ¿sí? Acuérdense que todas debemos estar bonitas, debemos estar guapas, debemos de alegrar nuestra casa para que cuando lleguen nuestros hijos se sientan orgullosas de nosotros y nos vean así juveniles, con estos colores felices, ¿verdad, amiguitas? Bueno, pues entonces espero les haya quedado igual que a mí de bonita. Disfrútenla, no se les olvide darle su planchadita a vapor para que les quede muy bien. Miren qué diferente se ve ya con la planchadita a vapor, queda muy bonita. Y si la quieren hacer más larga, amiguitas, no se les olvide pedir una bolita más de cada estambre para que no estén sufriendo que les faltó. ¿Sí? Oigan, acuérdense que voy a estar con ustedes, voy a estar 21, 22 y 23 en León, vamos a estar en el Poliforum León con todas mis amiguitas allá, entrada libre. Es una expo de manualidades increíbles, llévense a todas sus amigas, llévense a toda su familia, se la van a pasar muy, muy padre. Hay talleres de todo y todos mis compañeros son los mejores proveedores en artículos de manualidades. Entonces, ya sea a la comadre le gusta la cocina y le gusta la repostería y a mi otra comadre le gusta bordar y que a los niños les gusta pintar la cerámica o hacer un hotcase, llévenselos, amiguitas, porque va a haber muchos talleres muy, muy bonitos en los cuales van a disfrutar. Y pues lo mejor de esto que es entrada libre, ¿sí? Luego voy a estar en Monterrey. En Monterrey va a ser 29, 30 de julio, amiguitas. Acuérdense que estamos en el 2016, pero ¿qué creen? Ahí sí cobran la entrada. Pero yo les tengo una sorpresa a todas mis tejedoras. Todas mis tejedoras que estén suscritas a mi canal,
y que lleven la revista en mano. Miren, esta es mi revista, esta es la última, la 7. Pueden llevar cualquiera de las 7 revistas de esta nueva editorial en mano y dicen, yo tejo con Laura Cepeda, y entran gratis. ¿Qué les parece, amiguitas? Entonces, la entrada gratis para todas mis amiguitas que estén suscritas al canal y que tengan una de mis revistas. ¿Sí? Acuérdense, en Monterrey, no se vayan a confundir porque luego van a otro y me dicen, no, es que aquí no es la promoción. Esta promoción es para todas mis amiguitas regias, ahí en Monterrey las espero, vamos a estar en Sintermex, acuérdense, 29, 30 y 31. Y luego voy a estar 4, 5 y 6 de agosto, voy a estar con mis amiguitas tapatías en Guadalajara, en Expo Guadalajara. ¿Sí? Acuérdense de recordarles a todas, pasen la voz, amigas, para que todas vayan. Acuérdense que llevo todos mis materiales, la exhibición de todas estas prendas y la venta de mis revistas. Aparte de eso, pues yo estoy ahí todo el tiempo con ustedes para saludarlas, para darnos un muy fuerte abrazo, ¿no les parece? Yo ya me muero por verlas, amiguitas. Así que si ustedes conocen a alguien que vive en León, en Monterrey o en Guadalajara, háblenles, amiguitas, díganle que ya muy pronto voy a ir para que nos estemos ahí viendo, ¿sí, amigas? Pues si les gustó este video, amiguitas, denle like, suscríbanse, compartan y no se les olvide mandar todos sus comentarios. Acuérdense que las quiero mucho. Les mando un beso, bye.